Buenas amigos, ¿cómo estamos? Vamos a modificar con un hack Wii U en este vídeo que tenemos por aquí, ¿vale? Y lo vamos a hacer con un hack que no tienes que no modificar nada la consola, no la pone en riesgo, no tienes que poner cheat ni nada, ni necesitas juegos pirata, bueno, juegos originales con vulnerabilidades y nada y demás. Este se basa en un hack que hace a través del navegador, que carga un exploit y con él vamos a poder modificar nuestra Wii U, ¿vale? Entonces, vamos a ir bastante rápido. Una vez visto, no es muy complicado. Pero bueno, os dejaré en el enlace de la descarga dos archivos, dos carpetas con las cosas necesarias. Y necesitamos una tarjeta micro SD. Bueno, una tarjeta SD, llevará Wii U, pero también nos vale una micro SD con adaptador, que es mi caso. Que sea mayor de 2 GB, preferiblemente, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esa SD, ¿vale? La tenemos que formatear en FAT32, ¿ok? Yo, como veis por aquí, tengo algunas de mis pruebas de Raspberry y demás. Podéis hacerlo desde, imaginaos que es esta, que esta no es mi caso, esta es otra, ¿vale? Daríamos aquí a formatear y tenemos que asegurarnos que está en FAT32, como es esta, ¿vale? Yo es esta, pero como la tengo con otras cosas, particiones, para hacerlo más rápido y fiable, voy a darle aquí a SD Card Formatter, un programa que podéis descargar desde Google, que viene muy bien para formatear rápidamente. Selecciono la buena, que no es esta, que es esta G-Boot, que es de 8 GB, como veis aquí, pero como veis aquí, pues me sale una partición solo que reconoce Windows. Le voy a enviar el nombre, le voy a poner Wii U y le voy a dar formato rápido. Le dejamos ahí formateando y veréis como ahora esta de aquí va a cambiar a FAT32. Bueno, ya me la he hecho ahí, ok. Como veis aquí, ya la tengo de 8 GB con Wii U, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es, en esto pone tarjeta SD, estas dos carpetitas las tenemos que copiar. Así que copiamos estas carpetas, copiar y pegar, y le dejamos ahí copiando. Como veis, son archivos chiquititos, no son muy grandes y ocupan poco, ¿vale? Esa primera parte ya la tendríamos. Metemos nuestra SD en nuestra Wii U que vamos a utilizar, lo cerramos. Y ahora pues la encendemos ya para preparar la configuración. Bueno, pues una vez metida la micro SD, voy a meter ahora un pendrive de 16 GB. Lo recomendable es que sea de más, pero ahora mismo tengo ocupados los discos duros. Y entonces, para hacer aquí que veáis la prueba, nos dice que es conectado a un USB, pero que debe formatearse para la consola. Que va a borrarlo todo y demás. Y que solo se va a poder usar aquí. Entonces le decimos que sí. Y se te dice que si estás seguro, que se va a formatear, y decimos que sí. Le dejamos ahí formateando, ¿vale? Y le damos a aceptar. Y ahora te darás cuenta que en tu consola, en tu Wii U, va a aparecer un iconito como que tienes conectado ya un USB. Vale, como ves aquí en la parte de abajo ya sale un disco duro, que es el que ya tenemos conectado, un disco duro USB, ¿vale? Entonces ahora ya lo siguiente, con la micro SD conectada y demás, tenemos que irnos al navegador. Antes de nada, podéis ver aquí, que os marco aquí arriba, aquí en el gamepad, que yo tengo la versión 5.5.4, en teoría vale para cualquier 5.5, lo que sea este de aquí, ¿vale? Entonces nada, nos vamos para atrás y nos vamos a ir al navegador. Vale, una vez que estamos aquí, ejecutamos lo que viene siendo el navegador, que con el trípode no lo veo bien, y ahora tenemos que escribir una dirección a la página que vamos a acceder. Como veis, yo aquí os lo voy a enseñar, ya tengo otras de otros tutoriales que hice anteriormente, vale, pero que ya pues no valdrían. Entonces nos vamos a ir aquí, le vamos a ir aquí arriba, borramos todo esto, vale, y tenemos que poner la siguiente, que es esta Wii U punto console punto Wii U punto console guide barra, ¿dónde está la barra? ¿Dónde está la barra? Esta, ¿vale? Y exploit. Vale, si le hemos puesto todo bien, que esperemos que sí, si no me he confundido, nos tiene que salir la siguiente página, esta de aquí, ¿vale? Una cosa importante, vamos a hacer esto, la vamos a añadir a favoritos. ¿Por qué? Porque cada vez que enciendas la consola,
no es permanente esto, ¿vale? Los juegos instales sí se quedan ahí, pero para poder ejecutarlos, lanzar y poder hacer cosas, tienes que hacer esto. Ok, por eso lo tenemos en favoritos. Como veis, yo tengo aquí muchos y otros que tengo que hacer limpieza. Lo tenemos aquí. Vale, por si acaso esta no os funcionara, también existe esta otra. Vamos a borrarla, que es u.widb.d. Le damos a listo, ¿vale? Y esta, pues bueno, es un poquito más sencilla, más feucha, pero bueno, también la vamos a guardar y le damos para atrás. Vale, y ahora volvemos a la anterior, que es más chula. Esta de aquí, ¿vale? Y simplemente hay que darle al botoncito este de Run Homebrew Launcher. Le damos y le dejamos ahí que haga sus cositas, y si lo hemos metido todo bien y demás, nos tiene que hacer ahora una cosa, y que nos saldría el menú del Homebrew Launcher. Vamos a esperar unos segundos. Como veis, nos ha cambiado ahí a Wii U. Nos sale este aviso. Error. Ahora sí, como veis, ya aquí aparece. Vale, si os pasa como a mí, probar con otra SD, con otra micro SD, con otro adaptador, ¿vale? Porque con una de 8, esta que tengo, no me ha funcionado. Puede ser también porque le he metido otras cosillas aparte. Y nada, pues una vez que nos funcione, ya nos saldría este menú y tendríamos que darle aquí a Wii U Installer. Este nos va a valer para instalar. Pues una vez que está instalado, le damos aquí a OK. Vale, se quedará así, como en negro. Entonces tenemos que darle al botón de power de la consola durante 4 segundos. 1, 2, 3 y 4. Y este también. Bueno, aquí ya, como le hemos dado a la consola, este ya detecta que no tiene comunicación con la consola, y por eso él mismo te sale ese aviso. Solo tenemos que hacerlo en la consola. Encendemos la consola otra vez de nuevo. Esperamos a que no la detecte de nuevo. Aquí ya nos empieza a salir, tanto en pantalla como en el gamepad. Lo tenemos. Y ahora, si todo ha funcionado bien, bueno, te sale este aviso de que la has apagado a capón, por decirlo así. Si todo ha funcionado bien, podemos ver aquí cómo está ya aquí el Wi-Fi UD. Y si lo ejecutamos, bueno, te dice que tiene una actualización, que esa la podemos instalar aparte. Como habéis visto, no la habíamos descargado aparte. Pero si damos aquí iniciar programa igualmente, OK, ¿veis? Ya se nos arranca el juego sin necesidad de arrancar exploit. El exploit lo tendríamos que arrancar si quisiéramos instalar cualquier otra cosa diferente. O, por ejemplo, instalar la actualización, que la tenemos ya descargada para que no la descargue de internet. Vale, se nos han creado los datos, como veis tiene aquí el tema del juego y demás, pero bueno, como no queremos ahora hacer eso, voy a darle a cerrar el programa y vamos a arrancar para ver otra cosa. Como os digo, podríamos instalar la actualización, pero vamos a ver lo otro, la admin tienda esa que tenemos de aplicaciones, emuladores y demás que podemos usar. Entonces, nos vamos aquí otra vez al navegador, vamos a repetir el proceso de nuevo. En la página famosa, luego intentaré ponerla en página de inicio para no tener que darle siempre así, pero bueno. Y ahora desde aquí igual le podemos dar este primero para cargarlo, y vamos a cargar una especie de tienda de más programas y específicos del Homebrew Channel, bastante interesante, ¿vale? Tiene un montón, no voy a poder decir que funciona cada uno, pero para que así lo veáis. Vale, aquí la tenéis, como veis tiene ahí un montón, tenemos marcadas en verde, en el chat verde, los que ya tenemos instalado, y sería ir buscando tú por aquí la que más te guste y demás. Tienes aquí herramientas, por ejemplo por aquí, lo que te digo, no sé ni la mayoría para qué son, pero bueno, son útiles tenerlo aquí, avanzado. Lo vamos a descargar, se necesita internet también para esto, tenerlo en cuenta, ¿vale? Y nos lo va a descargar en la micro SD, bueno, la SD, valga la cosa. Y ahí ya nos hará una estructura de carpetas, y ahí tendremos que poner por la ROM. Cargar muchas consolas antiguas.
Ahora lo está ahí instalando. Vamos a darle un segundo que termine de instalar. Bueno, pues con esto ya lo teníamos instalado. Y si damos al botón de Home, ¿vale? Volveríamos para, bueno, al botón de menos, mejor dicho, que te lo pone arriba, que para salir es menos. Y aquí lo teníamos ya funcionando y demás. Así que con esto ya estaría, amigos.